El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las nuevas instalaciones del establecimiento Marian Lorenzo, que ha cambiado su ubicación de la Cuesta Ormaza a la esquina entre las calles Agustín Blázquez y Danubio. En este encuentro también han estado presentes la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, y la responsable del negocio, Marian Lorenzo. Se trata de un establecimiento de venta de vestidos de novia, novios, comunión y fiesta en general, que nació en noviembre de 2005. Además, es un negocio regentado por dos mujeres de generaciones distintas dentro de la misma familia. Durante los 16 años que llevan atendiendo al público, han contado con otros puntos de venta en otras ciudades. Uno de ellos fue en Cádiz, donde estuvieron 4 años en la calle Ancha. Después, decidieron concentrar el negocio en Chiclana, ya que la mayoría de clientes se trasladaban hasta el establecimiento de la calle Ormaza. El pasado 10 de enero acabaron su etapa en esta ubicación y se trasladaron hasta la calle Danubio, esquina con Agustín Blázquez, con la intención de dar un mejor servicio a su clientela, de la que presumen, y que se extiende a toda la provincia y pueblos de otras provincias cercanas, como es el caso de Sevilla. En este nuevo escenario, en esta nueva tienda, aquí junto al Parque de Santana, en la calle Agustín Blázquez, Marian Lorenzo, una tienda que estaba desde 2005, si no recuerdo mal, en la calle Ormaza, que se ha venido para acá buscando también un espacio más ambiental, también una calle con muchísimo paso, por cierto, y en donde quiero destacar una cosa que me parece muy, muy importante. Ella comienza, Toñi, pero engancha con su hija Cristina para abrir espacio, abrir los tiempos. Y luego otra cosa también que me parece fundamental, que es el motivo un poco también de nuestra presencia, de Pepa y mí aquí con todos ustedes. Es una tienda de vestido de novia, de comuniones, de traje de fiesta. Imagínense ustedes cómo la ha pasado con esta pandemia, con estos 2 años, en donde, bueno, pues tanto, evidentemente, fiestas pocas, bodas también, porque nosotros lo notamos también en el ayuntamiento, y de comuniones pues algo parecido. Así que ahora, en la intención de nueva tienda y también un nuevo tiempo, venimos aquí a ayudar y a pegar un poquito de impulso, porque yo creo que es verdad que es de reconocer y de valorar cómo se incorpora una nueva generación y cómo además se ha aguantado estos meses, y ahora viene un poco, creo yo, que va a venir de nuevo la alegría, va a venir los tiempos mucho más abiertos y todo el mundo está deseando de eso, de la boda, de una fiesta, de tantos eventos, ¿no? Así que yo creo que esta luz que tienes tú aquí delante es la que te va a ayudar para que sigáis para adelante, y además con la fuerza también de Cristina y con estos amigos y amigas que nos acompañáis. Así que lo único que tengo que decir es que de categoría. Muchas gracias por los que me acompañáis ahora, mis amigos del alma. Y muchos que faltan, que por el motivo de ahora de la pandemia y de que el aforo tampoco se puede sobrepasar, pues estamos aquí algo menos de lo que me gustaría. Que muchas gracias, espero el apoyo de toda Chiclana para que se acuerde que estoy aquí encantadísima y con muchas ganas de atender a todo el que venga a visitarnos. Después de 16 años en una tienda, nos hemos cambiado y hemos ido perfeccionando errores, ¿no? Hemos ido mejorando. Hemos mejorado el servicio, la forma de tener enfocada la tienda, el trato, la exclusividad, el espacio para que la novia se sienta arropada y a gusto, que es súper importante, ya sea comunión, chica o chico, invitada de fiesta, madrina. Creo que es súper necesario que cuando vengan se sientan en casa y disfruten de la prueba. También es verdad que después de 2 años muy, muy tristes que hemos tenido, con el sí que no nos han dejado salir, las restricciones, empieza como los brotes verdes, ¿no? Empezamos a salir, a ver bodas, comuniones, y se está retomando la alegría, porque al final es que somos seres sociales que lo necesitamos, porque es que lo llevamos en nuestro ADN, y esta zona en concreto lo necesita todavía mucho más. Así que nada, si tenéis evento, aquí os esperamos con los brazos abiertos.